Bien, hay muchos más modernos, que ya sin ninguna duda se identifican con Homo sapiens, algunos de ellos como este sudafricano, en el que cuando se describe, pues se habla de una edad de 90.000 años y de una morfología muy grande. Los humanos somos muy grandes, y eso hay que tener en cuenta, ¿eh? Probablemente más que ninguna especie parecida a nosotros. ¿Por qué? Pues por una razón muy sencilla. Porque hace mucho tiempo hemos colonizado todo el mundo y estamos sometidos a presiones ambientales de muy distinta índole. Para demostrar eso, pues nada más que hace falta demostrar la interferibilidad que puede existir entre un pigmeo y un suelo. Que serían dos individuos con un aspecto muy distinto, con unas características físicas muy distintas, pero que sin embargo conservan la interferibilidad. ¿Por qué somos distintos? Pues porque hemos recibido esas presiones ambientales y el aspecto externo es lo primero que responde a las condiciones ambientales. Lo que está por fuera de nosotros, en la superficie, justamente es lo que interacciona con el ambiente. De manera que tendrá que ser lo primero que esté listo para hacer ese intercambio con el ambiente. Bueno, pues 90.000 años en Sudáfrica sabemos que tenemos esos Homo sapiens. Todo este panorama que se ha dado cambia en el año 2015. Y esto es algo que tenéis que estar todos dispuestos a aceptar cuando empezáis a hablar, empezáis a tratar con nuestros humanos, porque el mundo está lleno de yacimientos, el mundo está lleno de esqueletos humanos o de antecesores de los humanos, y quien no esté convencido de esto, que haga la prueba de 7.000 millones de individuos que somos actualmente, por más o menos 3 generaciones por siglo, por los siglos que han pasado, los últimos 7 millones de años, pues puede ser separando los chimpancés. Multiplicando eso, pues vemos que la cantidad de potencial de restos humanos que puede haber por el mundo, pues tiene mucha diferencia, o sea, es muy fácil encontrar restos humanos. Bueno, pues se buscan restos humanos, aparecen nuevos restos humanos, aparecen nuevos yacimientos, y hay que hablar de estos señores del valle del río Om. Aquí en el mapita de la izquierda vemos los yacimientos como 1 y 2, ese es el río Om que va al llano, está en la parte sur de Etiopía. Antes estábamos un poquito al norte de Addis Abeba, que es la capital, ahora estamos un poquito al sur. Pero estamos en ese mismo rincón del mundo. Pero en 2005 se ponen a prueba nuevas técnicas de datación y resulta que vemos envejecidos aquellos restos que conocíamos el traje de Timón a una fecha en la que pasan a ser el Homo sapiens con el récord. Eso de yo tengo el ejemplar más antiguo de, pues es muy antropólogo también, yo tengo el primer caso en el mundo de no sé qué enfermedad, yo tengo el primer testimonio para que se vea, pero somos un poco perseguidores de récords. Y el récord que desde 2003 tenía Homo sapiens sidantus, en 2005 se lo quita alguien que ya conocía. Pero simplemente por un cambio de adaptación. No aparecen nuevos restos, no aparecen nuevos fósiles, simplemente reevaluamos la antigüedad del ejemplar y parece ser que le damos pues, unos 70.000 años más de lo que les correspondía en principio. La prueba de la datación son isótopos radiactivos de argón y da como resultado más o menos 200.000 años, que hoy tenemos que aceptar como la antigüedad máxima conocida de el primer Homo sapiens sapiens, le podemos quitar el vídeo. El primer Homo sapiens procede del río Om en Etiopía y tiene 200.000 años. Esa sería la versión oficial al día de hoy. Hasta 2005, desde 2003 y hasta 2005, hubiera sido Homo sapiens sidantus, que procedía de otro sitio. Eso de KYR es una alterada de los anglosajones, quiere decir kilogías, y que nadie se asombre cuando vea una anotación de ese estilo. A mí me sigue tocando el tema de las dataciones que a lo mejor mañana la vuelven a medir. Sí, y da otra cosa. Eso a mí me mata. No, eso nos mata a todos. No, bueno, sí. Eso nos mata a todos porque hay que volver a reordenar toda la estructura. Claro. Y sobre las dataciones, sí, las dataciones cambian. Cambian especialmente y es un problema en los yacimientos que tienen que ver con cuevas, en los yacimientos al aire libre y eso está mejor controlado, sí que suele cambiar menos. Pero hay cambios en las dataciones cada vez que hay una nueva técnica. Cada vez que hay una nueva técnica se vuelven a reajustar las dataciones. De todas maneras, estamos en un mundo de miles de años, el margen de error suele ser bastante grande.
O sea que ahí es bastante pequeño, más o menos 2.000 años es un rango muy preciso. Por poneros un ejemplo, todos habréis oído hablar del carbono 14. El carbono 14 tiene un rango temporal en el que funciona muy bien, que son varios miles de años. Pero cuando uno quiere hacer una prueba de carbono 14 en unos restos, por ejemplo, medievales, que tienen 1.000 años, el rango de error es mucho mayor que cualquier otra información arqueológica. Me refiero a una moneda, a un tipo de cerámica, a una documentación incluso escrita que puede haber de época medieval. El rango de error que hay siguiendo esas técnicas es mucho menor que el que da una prueba química, que en arqueología se llaman dataciones absolutas. O sea que no las creemos sí o sí. Porque como vienen de aquella facultad de ciencias y lo dice un científico, ya hay que creerse. O sea que ese tipo de cosas se llaman dataciones absolutas. Bueno, pues las dataciones absolutas aún así siguen cambiando. Esos son los dos cráneos del río Omo, que se suponía que tenían unos 130.000 años y se ven envejecidos de golpe y por lo que 70.000. Bueno, pues con este aquí a la izquierda, que sí tiene mucha pinta de los sapiens, porque este no se parece a los sapiens, este parece a otra cosa. Ese realmente parece un lombricus. Con este Homo sapiens vamos a tener la posibilidad de estudiar cuáles son las características generales de cualquier Homo sapiens. Una capacidad craneana que está justo en nuestra. Nosotros tenemos como media 1.400 centímetros cúbicos de capacidad craneal. El rango de variación es muy alto, casi entre 1.000 y 2.000. Entre 1.000 y 2.000, las diferencias son enormes. ¿Qué pasa? Pues que eso tiene muchas influencias, tiene que ver con el sexo del individuo, tiene que ver con el encéfalo que se encierre, y en ningún caso valga un extremo de la variabilidad, otro extremo de la variabilidad o la media. Eso supone mayor o menor cantidad de capacidades. Digamos que entre 1.000 y 2.000 todos somos capaces de desarrollar una vida como queremos. Como ya hablaremos en semanas posteriores del siglo XIX y de cómo unos señores que pasaron la historia de los craneómetras se dedicaban a coleccionar cráneos de humanos para ver cuánto volumen tenía y después haciendo su tabla de récords, pues ya veremos que llegaron a la conclusión esa de que todo el mundo tenía las mismas capacidades intelectuales. Cuando de pronto tenía un gran científico que tenía 1.900 centímetros cúbicos, que sus propios discípulos estaban esperando que se muriera para abrirle el volumen, quitando el cráneo. Sí, sí, la gente esperaba que se muriera y decía, este tiene una cabeza gorda, este, a ver si se muere, lo podemos medir. Pero había otros grandes intelectuales que no tenían que demostrar sus capacidades intelectuales, porque las habían demostrado sobradamente que tenían poco más de 1.000 cúbicos. Entonces eso, claro, pues le llevó al final a dejar la craneometría o la medición del volumen como una vía de aproximación buena para conocer los humanos. Broca era el de la cabeza gorda que todos esperaban que se metiera. Broca tenía forma, tenía una cabeza bastante relevante. Parece que sus discípulos tenían ciertos institutos medios de la capacidad craneal. Luego había algunos que proponían una solución mucho más fácil, porque el que no sabe el tamaño de los cráneos pues es un griego. Solo hay que ir y medir una distribución de las tallas que leen. Después veremos cuál es la curva y seguro que nos sale una distribución normal. Mucho más frecuente los valores medios y raramente los valores intermedios. Como en cualquier talla de cualquier ropa que nos encontremos. Sí. Todos están reconstruidos. Porque todos están rotos. Siempre. Pero casualmente el volumen craneal es la media, ¿no puede ser que haya ahí un poco? Vamos a hacer que quede así. Vamos a ver, yo no sé cómo está calculado exactamente el volumen craneal de ese individuo, pero ¿sabéis cómo se calcula el volumen craneal? Pues tapando los orificios naturales del cráneo con algún tipo de plastelina o de algo así, rellenándolo de semillas de piste, de trigo, de cualquier cosa, moviéndolo bien hasta que esté bien, bien lleno, y luego volcando esas semillas en la cabeza. ¿Cuál es el margen de error? Más o menos. Hoy habrá métodos evidentemente digitales y habrá sistemas de diseño gráfico asistido por ordenador en 3D que directamente calculen entre este punto y este punto que podemos encerrar. Pero el método tradicional es el método tradicional. Creo que tiene tanto margen de error que probablemente esa reconstrucción no sea la más simple. ¿Te referías a eso, al error que podemos acumular con los cráneos reconstruidos? No, porque si realmente es significativo, puede ser que ellos lo han hecho a posta para que no se refiera a la reconstrucción. Vamos a ver, la reconstrucción es... ¿Es deseable una reconstrucción con un cráneo tan roto? Es esta, entonces, ¿no?
Eso está muy complejo. O sea, cuando bajemos al laboratorio, os fijaréis que muchos cráneos parece que están pintados de colores. Las réplicas de los cráneos no son colores. Lo que están marcando es qué parte del resto es un fósil y qué parte está reconstruida. Yo me puedo acercar al bueno, a este de aquí, y os aseguro que el fósil es esto marrón. Y todo esto es lo que el autor interpreta que relaciona a los fragmentos de fósil que se han encontrado. Este está completo, este está peor. Lo negro es lo que aporta el autor. Esto es el fósil. ¿Qué pasa? Pues que si conocemos bien la anatomía de organismos de este tipo, pues vamos a hacer una reconstrucción más o menos fiable. Pero hay veces que determinamos un nuevo género, una nueva especie dentro de los homínidos con un fragmento así de mandíbula con un molar pinchado. Y decimos, es bípedo. Y está en Science, en Penas, en esas cosas tan importantes. Papers, estas cosas que nos cuentan ahora a todos. ¿Cómo podemos decir que alguien es bípedo si el único resto que tenemos es un fragmento de mandíbula con un molar? Bueno, pues por aproximaciones. Realmente lo que nos pasa es que nosotros no somos capaces de elegir lo que queremos estudiar. Nosotros estudiamos lo que hay. Y con lo que hay nos tenemos que conformar. Las evidencias son las que hay. Todo eso, ya digo, son reconstrucciones, por lo tanto son interpretaciones que el autor hace de cada uno de los fósiles. Así que hay que tener cuidado porque otro autor puede llegar a una reconstrucción ligeramente diferente. Pero ese ligeramente diferente puede llevarnos a conclusiones distintas. Así que, ojo con eso, porque ningún cráneo está perfecto. El cráneo mejor preservado de toda la evolución humana se supone que es el cráneo 5 de Atapuerca. ¿Tenéis una idea cómo es el cráneo 5? Le faltan dientes, le faltan fragmentos, pero parece que es el mejor preservado de todo el registro de la evolución. O sea, o al menos algunos lo consideran así. Bueno, decía que este nos puede servir para repasar cuáles son las características que tiene un Homo sapiens, ese Homo 1. El Homo 2 ya digo que es otra cosa porque parece algo como un Homo erectus. Cuando lleguemos a Asia hablaremos un poco de qué significa ese Homo erectus, pero ya digo que este no es un típico representante de nuestra especie, este sí. ¿Qué veo yo en ese? Bueno, pues veo una frente que es ya más vertical. Fijaros en la frente de este que está mucho más tumbada. Teniendo en cuenta la variabilidad entre los humanos y teniendo en cuenta que esto tiene cierto componente sexual, pues hay que ser prudente, pero además es que es la reconstrucción. ¿Por qué se atreven a hacer esa reconstrucción? Bueno, pues porque yo sé que tengo esta parte que es la zona de la ravela y el arranque del frontal y luego tengo el recorrido de la bóveda craneal hasta aquí. Aquí parece que se pueden enlazar, pero aunque no se pudieran enlazar, yo estudiando las curvaturas podría poner una continuación de otra y hacer una estimación de cuánta materia le faltaría ahí al fósil. Pero bueno, en general podemos pensar que ese señor tiene una frente elevada. La elevación de la frente tiene mucho que ver con el volumen del cráneo. Un cráneo aumenta el volumen con respecto a uno de nuestros parientes próximos, a un chimpancé, cuando se dan varios fenómenos. Y uno es la elevación de la frente. Todo eso tiene que ver con el llenamiento de la base del cráneo. Preferiría hablar de estas cosas en el laboratorio porque vamos a tener material delante, pero realmente lo que nos pasa es que de una base del cráneo perfectamente horizontal, como la que tendría un carnívoro, o un perro, por ejemplo, o muchos de los monos más alejados de nosotros, se va plegando la base del cráneo y el volumen que hay en el neurocráneo, a base de ese plegamiento, se va redondeando y se va haciendo más. Y una de las partes que se redondea, la bien, tiene además un torus supraorbitario que es, primero, ligero, no tan grueso como eso que veíamos en esos que llamábamos antes homodoxinsis, y además con una discontinuidad. No es una visera continua, como tiene gorila, por ejemplo, sino hay dos arquitos, dos cejas separados por algo que hay en medio. Además tiene el mentón. El mentón es una característica exclusivamente de hombres modernos. Si un fósil tiene mentón, es Homo sapiens. Y si es Homo sapiens, tiene que tener mentón. Esto de aquí no lo tiene ninguno de nuestros antecesores. ¿Por qué se genera este abultamiento? Bueno, pues porque nosotros hemos sufrido una reducción de todo el aparato masticador. Y en esa reducción de este aparato masticador, pues parece que nos ha quedado como subproducto esta bronquitis. Es una cosa, insisto, muy nuestra.
si un día estáis en una excavación y encontráis una mandíbula sin mentón, ojo, porque lo que tenéis es algo antiguo. Tenéis algo antiguo, sea de un pariente nuestro o no. Y luego, como decía antes cuando hablaba de la frente, pues esa flexión de la base del cráneo, que estaría más o menos a este nivel, hace que el neurocráneo se redondee aquí y se redondee también en el occipital. Y eso es lo que nos da un volumen tanto. Porque nuestro cráneo es muy esférico con respecto a el de parientes relativamente cercanos a nosotros. Bueno, hay muchos fósiles conocidos en África, a pesar de que África no es un sitio en el que se conozca todo el territorio de una manera uniforme, pues porque hay países en los que es muy difícil trabajar. Podéis imaginar, pues, las revoluciones, los campos de minas y esas cosas se han dado en el día en África y no se ha trabajado en todos los sitios. Pero bueno, en Tanzania sí se trabaja desde hace tiempo y algunos fósiles, como este de Ngaloba, se han determinado como Homo sapiens. ¿Ese sería Homo sapiens? ¿Qué os parece? ¿Tiene mentón o no? No. No sabemos, no tiene mandíbula. No tiene mandíbula. Sí, sí, es así de divertido muchas veces, pero no tiene mandíbula. Tiene un torso carbitario bastante pronunciado, pero tiene una frente bastante huidiza, bastante tumbada. Y es muy largo con respecto a la altura. Pero parece que tiene, por esta parte de atrás, por el occipital, bastante esférico. Entonces debe tener una capacidad craneana más o menos grande. Bueno, 110 años, más o menos 1350 centímetros cúbicos de capacidad craneana, perfectamente dentro de nuestro campo de la caída y esas características, frente de huidiza y occipital redondeado. Encontramos en muchos fósiles la mezcla de características que no son 100% las de humanos. Pero esa mezcla no nos debe hacer perder de vista cuál es el aspecto general. Por un lado, hay que mirar cada una de las características una por una y luego ver el aspecto. Bien, y ese, ¿qué os parece? El moderno es antiguo, ese cráneo, yo creo que es por la perspectiva, pero sí parece muy alto con respecto a la longitud. Es mucho más redondo que nosotros, que hemos dicho que era más avanzado. Pero creo que hay trampa en la foto, y creo que esa foto no está perfectamente bien orientada en la vista. Bueno, el indestructible. Otro que tiene otros 200.000 años más o menos, o sea que estaría en su umbral de la separación de los hombres modernos y desafina la especie como sea. ¿Comprimido por la movilidad? Puede estar comprimido también por efecto de los enterramientos. Vamos a ver, este señor tiene cuántos años de antigüedad entre 200.000 y 300.000. Cuando alguien esté 200 o 300.000, cuando llevéis vosotros 200 o 300.000 años enterrados, me decís que tal estáis. Sí, el terreno os ha hecho mucha presión y habéis acabado. Es muy probable. Eso que dices tú, los efectos tafonómicos, no estamos libres. Algunos científicos ya han hecho la dictadura de la razón. Porque no podemos liberar de la dictadura.